Hola amigos de YouTube, en esta oportunidad vamos a mostrarles la abertura, vamos a hacer la revisión de esta sierra circular de mesa marca Stanley. Le hemos sacado de su caja, es una caja de este tamaño. El color amarillo, el mismo color de la típico de Stanley. Y vamos a armarla con ustedes y ver la apariencia que tiene, a ver si le encontramos algún problema, alguna debilidad o algunas carencias. Entonces, esta es la sierra Stanley, que lo primero que quiero comentarles es que la he adquirido para trabajos netamente de casa. No es un equipo profesional, no es un equipo de alta precisión, es un equipo de bricolaje, por más de que en las especificaciones diga lo contrario, pero espero de que cumpla con mis requerimientos de cortar algunas maderas pequeñas, algunas tablitas. Quiero arreglar ciertos equipos antiguos de madera que están picados, hacer reemplazar algunas cajas, algunas tablas, algunos melamines o laminados, y yo creo que esto va perfecto. Anteriormente recurría a un carpintero, pero cada vez que quería hacer una corrección tengo que salir, regresar, molestar, y un trabajo muy sencillo que posiblemente toma un par de minutos, pero preferí tener la flexibilidad de tenerlo en casa. Entonces, primer punto, este es un equipo que yo sé que no es profesional. No es que pueda utilizarlo 5 o 6 horas continuas. Este es algo casero. Me imagino que un par de horas al día o incluso con maderas no muy duras. Y vamos a ver. ¿Ya? Este es un equipo Stanley. Lo primero que tenemos que entender que es cómo se integran todos. Aunque, aparentemente el centro de servicio dice Chile, Brasil, Paraguay, Perú y Uruguay. Están los servicios de Black & Decker, de Stanley y de DeWalt, están uniformizados. Entonces, esta es una sierra circular Stanley SST, la 1801. Esto que ha venido en la caja, con estas dos cajas adicionales y este brazo, vamos a ver qué cosa es. Y si abrimos el manual de instrucciones, debe estar toda la especificación de cómo terminar de armarla. Estos son los servicios técnicos y acá está efectivamente todas las especificaciones. Entonces vamos a primero ver las especificaciones generales. Está en varios idiomas. Vamos al español, que justamente es el primero. Acá habla de los voltajes, los consumos, cómo proceder a armar la mesa de soporte. Aparentemente está bien detallado. Y vamos a las generalidades para ver qué nos indica. Es una mesa, en el caso de este, 220 voltios de potencia, ¿no? Frecuencia hay de 50 y 60 Hz, tiene 220 voltios de voltaje, 1800 watts de potencia, la velocidad de giro del disco 4800 revoluciones, el diámetro del disco es 10 pulgadas, o sea 254 milímetros, con un agujero central
de una pulgada, 95.4. La muesca de la hoja es 2.5 milímetros, es el pedazo que, la ranura que deja la, hoja. Y el, espesor del cuerpo de la, del disco es de 1.8 milímetros, porque los dientes de la, hoja, como vamos a ver, siempre están separados un poquito más, porque van intercalados y, abren unas décimas de milímetro adicional. La mesa tiene 22 por 26.7 centímetros, pulgada, perdón, que son 560 por 680 centímetros. Corta 3 pulgadas, casi 80 milímetros. En corta 90 grados y si se inclina la hoja, llega hasta 2 pulgadas 50 milímetros. El, rango de movimiento del, de la cuchilla del, es de 45 grados y pesa en total 27.2 kilos. Bueno, eso es todo. Acá tenemos una imagen de, referencia y vamos a, ver qué cosa viene en la... Vamos a dejarlo aquí para tener la referencia. Vamos a ver qué viene. Esta caja, tenemos el, apoyo del transportador para ver el, este tope, cómo se inclina con su palanquita de, seguro para trabarlo. Y esto gira cuando ajustamos la, perilla, hacemos una traba. Este es material plástico, no se ve muy, sólido, pero en fin, tampoco, espero mucho este equipo, porque este es un equipo que me ha costado $230 en una promoción, entonces no puedo exigirle por ese precio algo más de, mayor calidad, porque es imposible por ese precio. Conforme, entonces esto tiene una, ruedita o un tope, una rueda, pues está fijo. Esto debe de deslizarse seguramente en esto, en este canal. Hay dos, entonces esto debería poder entrar por... Bueno, ahora lo vemos en más detalle. Entonces tenemos esto, tenemos este palo, que es el palo de... para empujar la madera, para no meter la mano, plástico. Este es el... protector que va encima del disco. Vamos a ver cómo lo ponemos. Acá tiene un botón que se aprieta y al apretarlo nos deja libre una guía que seguramente va a entrar en el apoyo de, alguna traba que debe haber tocado el disco. Este es el, agujero para la aspiradora, que no viene, hay que poner una aspiradora, así que queremos la, viruta del aserrín, ¿no? Si queremos no hacer algo sucia. Estos son la ternería, seguramente para la, base de apoyo, y estas son dos llaves estas son llaves de trabajo, seguramente, ¿no? Son dos llaves de ajuste, es un fierro común y corriente,
y tienen la misma medida. No sé por qué tiene dos, son igualitas. Tiene dos propiedades. Entonces vamos a regresar por ahora esto a su caja. Y vemos qué cosa hay. Esta caja es bastante más pesada. Vamos a abrirla. Deben ser las patas de de apoyo. Vamos a ver. Sí. No tendría por qué no serlo. Y efectivamente son sus patas de apoyo. Estos son los jeves que van en la esquinera seguramente. Y vamos a sacar una de las esquineras. Y efectivamente, pues esto es para montarlo acá y que no hará ni los pisos. Entonces lo que nos queda, hay cuatro, son las cuatro patas. Esta es las patitas pintadas. La pintura no es tan buena, vean cómo está acá toda llena de babos, de burbujas. Eso significa que no pintado muy bueno. Entonces lo que tenemos aquí son que armarlo. Entonces vamos a armarlo. Esto no vamos a grabarlo, le quitaría tiempo, y regreso con el armado y les cuento cómo me fue. Bueno, ya montamos las patitas. Veamos cómo están. Hemos apoyado la estructura. Esto lo he puesto momentáneamente. Debe ser al revés. La cabeza del perno acá arriba y esta tuerca por abajo. No le he puesto las patas de GB todavía porque la voy a desarmar. Solamente lo estaba haciendo para mostrar. Estas ruedas son para trasladar el equipo tipo maleta, tipo esos carrión de viaje para arrastrarlo. Los controles que tenemos acá, vamos a verlos. Primero hay una descripción del disco de sierra de 10 pulgadas, los hertz y el voltaje, la velocidad de giro, 4800 revoluciones, corte máximo a 45 grados y a 90 grados, 50 y 80 milímetros, Black & Decker, o sea, Stanley es la marca de Black & Decker, hecho en China, y este es el switch interruptor, ¿no?, para aprender a apagar. Estas palancas es la posición superior, se gira, se presiona y se da el movimiento en ángulo de la cuchilla, que lo vamos a ver. Vamos a ver primero, esto vamos a verlo en un ratito. Primero trabajemos con, veamos la mesa. Esta tiene una asa, que es donde se agarra para hacerlo como maleta.
estas mesas, estas mesas laterales, se pueden separar para darle mayor longitud de apoyo en caso de que tengamos maderas muy muy largas. Entonces ahora vamos a ver primero, antes de proceder a la práctica, cómo terminamos de armarla. Entonces lo primero que dicen es, voy a fijar la cámara para que no se mueva un momentito. Bueno, lo primero que dicen es que tenemos que sacar esta tapa. Aflojamos el tornillo. Sacamos la tapa. Y el disco, como es una máquina recién transportada, tiene en la parte inferior, lo estoy metiendo el dedo, una palanquita que al subirla, se dan cuenta, al subirla libera lo que le llaman el protector de disco, que lo estoy subiendo. Al subirlo lo vuelvo a bajar a la posición de traba y dicen que tiene que tener una luz de la protección con el disco de 3 milímetros a 5. Ya tiene esa luz, ya lo trabé y vamos a cerrarlo. También esta ya vino con el disco de corte, pero acá hablan de cómo cambiarlo. Entonces para eso son dos llaves, porque tenemos una llave de la para la tuerca y contratuerca para apretarlo cuando queremos cambiar el disco. No lo vamos a hacer porque ya vino con disco. Lo regresamos, no tenemos por ahora más que hacer con esto. Estamos poniendo nuevamente su perno, tornillo. Esta tapa no queda ras, queda como un milímetro por debajo de la mesa. No sé si esto podrá impedir en el momento que haga corte la fricción de la madera. Acá arriba queda más a nivel, pero en todo caso esto no creo que sea mayor inconveniente, porque si uno quiere ajustarlo de precisión basta con levantarlo y ponerle una galga, un topecito para levantarlo, este medio milímetro que queda, y ponerlo a ras. Entonces con esto ya está la... Ahora, en cuanto a los dispositivos que tenemos acá, vamos a ver esta regla de acá que está suelta. Vamos a ponerla en el carril de acá, en el carril de atrás, pero antes hay que mostrarla para ver cómo es el mecanismo. Tiene un mecanismo de traba, bajando esta, subiendo se afloja, porque al bajar lo que hacemos es esta latina baja y es metálica y va a presionar contra el perfil por la parte interna de abajo. Fíjese el perfil, entonces va a presionar por acá, por la parte interna, haciendo la traba. Entonces tiene doble perfil, tiene el perfil aquí y aquí, que
que es en donde nosotros vamos a instalar esta corredera, que es el tope de vamos a fijar bien la. Entonces ya vamos a quitar esto para dejar limpio la. Entonces ya hemos instalado esta corredera, que si ustedes ven se desplaza, y si queremos fijarla apretamos acá la trampa y esto traba todo y tiene una rigidez buena, no se mueve para nada. Hay gente que la refuerza con unas maderas acá, hace como una U y le pone unos topes laterales en T, eso lo pueden encontrar en varios videos, y con eso logran darle mayor estabilidad en caso de que usen maderas más pesadas, de mayor movimiento de golpe, que pudieran, conforme va cortando, ir moviendo esto y perdiendo precisión. Abrimos acá para correrlo. Si ustedes ven, esto tiene un reloj, una regla graduada que indica las posiciones desde el cero, ¿no?, hasta el tamaño del corte. Ahí está el cero. La cuchilla todavía está metida. Entonces, si no se pudiese graduar, basta con aflojar este tornillo y regular el cursor para calibrarlo y que quede en la posición exacta. Pero ya tenemos esta parte del dispositivo. Y ahora vamos al otro dispositivo, que es el corte en diagonal. Y lo vamos a instalar. A ver cómo queda. Esto es muy sencillo, ¿no? Como ven, queda acá esta perilla, es para el movimiento, para desplazar el corte en forma lateral, diagonal, para cortes en diferentes ángulos. Y cuando uno ajusta la perilla, le va a dar la medida como indica aquí el transportador. Entonces, si uno mueve aquí, uno puede inclinar el corte. Ahora, esto es plástico. Esto tiene ligero movimiento de más o menos milímetros, si ustedes ven. Ahora, no es que sea una falla, sino que lo que entiendo yo es que cuando uno corta y salta viruta, si esto está muy ajustado y apretado en exactitud para que no se mueva, la viruta que se introduce en estas zonas hace que esto se trabe. Entonces, lo que la gente recomienda es que tenga una ligera holgura, y más bien para evitar este juego, lo que le meten aquí en los laterales es una galga de naipe, de jugar cartas, de cartoncitos estos delgaditos, que son un cartón duro y laminado en plástico, y hace que ya no tenga este juego. Y si se requiere, ¿no?, mayor precisión, y a la gente le incomoda este ligero movimiento. Entonces, esto es de la manera como funciona la graduación, ¿no? Esta segunda perilla, uno la afloja y lo que tiene es para desplazar lateralmente, la vamos a dejar a la mitad. Correcto, entonces ya estamos con esto y con esto. Ahora, dentro de la cuchilla, como ustedes ven, está
totalmente hundida, no estamos en área de corte. Entonces, ¿cómo se regula esto? Vamos a la parte inferior. Si nosotros movemos el manubrio este sin presionar, acá hay flechas más y menos. Si le doy para acá, y ustedes ven, vamos a ver lo que pasa, voy a girarlo. Le estoy dando antihorario, estoy sacando la cuchilla. Vamos a sacarla lo máximo para hacer una explicación de lo que es la cuchilla. Bueno, está bien ahí, ¿no? Ahora, lo que mucha gente comprueba, verifica, es cuál es la exactitud del ángulo de posición de la cuchilla que se regula abajo. Vamos a ver por qué esta mesa se inclina. La cuchilla se puede inclinar y ahora vamos a ver. Entonces, se supone que en este momento estamos... No estoy mostrando cómo lo hago, pero ven cómo se inclina. Esta inclinación es de 90, a, o sea, de 0 grados a 45. Entonces, según la escala, ahorita estoy en 0 grados. Vamos a ver qué tan cierto es. Sí, y es más o menos perpendicular si lo pongo con esta escuadra, ¿no? Y vamos a los 45 grados. Para eso voy acá. Bueno, acá estaba en 0 grados. Voy acá, suelto este seguro, que es la traba, empujo la palanca para que engranen los dientes y me voy hasta 45 grados, que es ahí 45 grados. Vamos a ver, trago abajo y vamos a medir acá con esta inclinación es de 45 grados y si mido en la... Tengo que medir con la parte plana de la cuchilla y efectivamente pues es 45 grados, ¿no? Más o menos por ahí. Acuérdense que estos aparatos no son de alta precisión, pero en todo caso, si uno quiere precisión absoluta, es sencillamente ir inclinando el disco y con una escuadra y con un transportador ir midiendo la posición de la cuchilla, ¿no? Entonces vamos a regresarla a cero para el corte. Corte completamente recto. La trago. Ya está en cero. Y sobre la cuchilla podemos ver un par de cosas. Vamos a ponerla bien recta. Si ustedes ven, en los dientes de la cuchilla, cada diente tiene diferente inclinación. Uno está en esta posición y el otro acaba en una posición así. Entonces acaban encontrados de manera de que el corte vaya siendo tipo tijera y va a ser un corte más limpio que si todo fuera en una misma dirección. Ahora, estas cuchillas se denominan por dientes, por el número de dientes que tiene el disco, ¿no? Fíjense, vamos a ver si acá lo... Acá dice la máxima velocidad y este disco tiene 254 por, que es el diámetro, que son 10 pulgadas, por 25.4, que es la pulgada del medio, y después dice 2.8
por 60T. ¿Qué cosa son 70T? Tiene 70 de estos dientes. 60 tooth, 60 dientes. Significa que a mayor cantidad de dientes hay cortes más finos. Más finos porque están más seguidos y se avanza más lento pero con mayor precisión. Para cortes de tablas a lo largo, por ejemplo, se necesita a veces menos dientes porque se avanza más rápido, pero se pierde un poco la finura del corte, digamos, la calidad del trazado del surco que deja con algo despostillado. Entonces, esta cantidad de dientes, por ejemplo, que es alta, normalmente se utiliza para melamines, para materiales un poco más delicados. El otro tema que nos indican acá, el 2.8, 2.8 es el ancho que deja el corte. O sea, está dejando 2.8 milímetros de madera que se lleva a la hora de hacer el corte. Entonces, para los cortes de maderas, digamos, verticales, por ejemplo, si yo pongo una madera acá y fijo esto, ¿cierto? Y acá tengo un corte en ángulo. El ángulo lo doy acá, ¿correcto? Para un corte completamente recto, lo que voy es al otro extremo. Entonces voy acá fijando primero el tope y después lo que hago es desplazar la madera, desplazar la madera, y para justamente no meter la mano es que tenemos estas vías de apoyo para el empuje. Digamos que si yo lo tengo trabado acá y no quiero, nunca se debe meter la mano cerca del disco, siempre estar lo más lejos. Y uno se apoya con esto, y cuando llegamos a esta posición, digamos, se pasa la mano al otro lado y se sigue empujando el disco, ¿no? Ese es más o menos el sistema de trabajo. Ahora, ¿cómo utilizamos quitemos esto? ¿Cómo utilizamos el protector de cuchilla? Tiene justo una aspiradora. Para conectar la aspiradora, tiene el agujero normal de una aspiradora doméstica. Y para conectarlo, tiene un botón que se presiona. Y al presionarlo abre un canal. Ese canal que permite entrar en esta ranura, en estas dos ranuras. Entonces lo que tenemos que hacer es, van a haber dos posiciones, que es esta y esta. No confundan las que están en el interior, las dos de afuera. Entonces esta de acá entra atrás y con el botón apretado se busca y ya queda conectado el protector, ¿no? Ahora, este protector se puede levantar. Si se le da un clic al final, tiene una traba para poder trabajar un poco más libre. Y luego vamos a regresarlo a su posición normal.
normal. Y con la palanca vamos a meter ahora el disco. Si ven, lo estamos bajando para darle la altura del corte. Vamos a adelantarlo para que se vea. Viene el disco. Lo estoy introduciendo para darle la altura de la profundidad del corte, ¿no? Ahorita estamos acá, si lo vemos lateralmente. Ahí desaparece. Y aquí le doy profundidad, ¿no? Fíjense lo que estoy haciendo. Si yo presiono la rueda, engrampa con los dientes de acá. Ese es para darle inclinación a la cuchilla. Entonces, este es para darle los ángulos de inclinación. Y este es para la profundidad de corte. Este es un botón de reset de la máquina. Y este es el autorreptor. De seguridad, para arranque y apagado. Como comprenderán, todo esto lo estoy haciendo con el enchufe desconectado, con la toma corriente afuera, porque si no es muy peligrosa esta máquina y no hay error permisible. Errores, dedo de más, dedo de menos. Estos soportes son para la regla, me imagino. Vamos a ver cómo sería si esta es la máquina. Estos soportes pues estarían sirviendo de apoyo. Al revés, de apoyo de la regla, y esta perilla me imagino que es, si sacamos esto, debe ser para asegurar alguna de las llavecitas en la toma lateral. Aquí tenemos otro soporte, este es para el cable, y acá tenemos uno adicional. Puede ser este para las llavecitas. Bueno, esta este dispositivo que estaba en la parte de atrás, aquí tenemos para conectar la aspiradora, otro punto de conexión de aspiradora, y este dispositivo es un dispositivo el de ángulo, corte en ángulo, para guardarlo. Esto es por los cuatro lados, y como dijimos aquí, para guardar el mecanismo este que empuja, y en la parte superior no era para guardar las herramientas, sino esto, por la forma
circular, entiendo que es para poner disco de 10 pulgadas de repuesto si queremos de más dientes. Entonces ya estamos listos para arrancar. Ahora, algunas de las precauciones. Vamos a sacar esto para hacer un primer corte de demostración. No quiero tener el dispositivo puesto, lo vamos a retirar. Y la primera precaución que tenemos que tener en cuenta es de que, se lo voy a explicar. Cuando uno corta y se desplaza la madera, como esto gira en este sentido, en sentido horario, cuando pasa va pasando la madera y ya llega al final, una vez que llega atrás, esta parte es la parte que sale. Entonces, al sacar, si el material choca contra la cola de del disco, lo levanta, y eso es lo que le llaman la patada de la madera. Esa patada de la madera se la puede tirar para adelante contra la cara y hacerle perder el control, y puede meter la mano o hacer cualquier accidente. Entonces, mucho cuidado con la parte trasera de la hoja. Por eso es que estas hojas normalmente no están 100% en ángulo cero, sino tiene una ligera inclinación hacia acá, que es mayor la apertura posterior para que no haya el roce de la madera que gire la patada, ¿no? Esa es una de las cosas que tenemos que tener en consideración. La otra de las cosas en consideración es cuando estas máquinas se arrancan, que son muy económicas, es muy fuerte el sonido del arranque. Ya lo enchufé y vamos a ver. Y después se suaviza un poco. Entonces, hay dispositivos que venden para evitar este arranque tan violento. Y son dispositivos que se conectan en el switch de arranque y suavizan arrancando más suave por los primeros segundos. Pero si no, fíjense. Fíjense, acá ese arranque. Ya, si yo jalo, voy a arrancar. Ya lo apagué. Hay que esperar a que pare la hoja por completo antes de acercar la mano, nada. Ahora es lo más peligroso, pues no tengo ninguna protección, y voy a hacer unos cortes de madera para demostrar un poco el cómo se trabaja. Bueno, me he puesto mis gafas protectoras para evitar que me salte viruta al ojo, y vamos a proceder a nuestro primer corte. Entonces, primero, pues, con una madera vamos con una madera inservible. A ver, voy a cortar sin la protectora, no se debe hacer nunca, pero para que vean, ¿ya?
corte está perfecto, recto. Y cumplió con su acometida, con lo que necesitábamos. Y ahora habilito toda la pieza que quiero hacer. No lo voy a distraer ni a demorar, porque esto es muy largo y espero que les haya gustado el video. Ahora, algunas recomendaciones que veo y que le falta. Primero, no hagan esto último que he hecho. Manténgalo con su protector, ¿no? Eso es importante. Como yo lo he hecho a nivel de demostración, tengo que poner las patas de jeve. Pónganle esto, no está muy, muy fácil ponerlo acá. Pónganle su aspiradora para evitar este polvillo. La aspiradora. ¿Y qué podíamos recomendarle al fabricante, al que nos ha vendido esto? Primero, que yo creo que han podido ser un poco más generosos con lo que nos ha venido, en el sentido de que solamente tenemos esta llave Allen y nos ha sobrado un par de arandelas, tres guachas de presión y una arandela. Ha debido venir una llave 10, que son las para ajustar todos los pernitos de las tuercas, de los pernos de las patas. Yo creo que una llave 10 no le hacía falta. Y posiblemente un desarmador estrella, porque tiene varios pernitos para aflojar, ajustar y soltar. Y han debido de poner pues un perno con una tuerca adicional, porque es muy fácil que una de estas piezas no esté bien, esté defectuosa, incluso se pierda. A mí se me cayó uno y, como siempre pasa, nunca lo encuentran. Entonces me demoré, en lugar de la media hora que me demoró montar la pata, me demoré 45 minutos porque no encontraba la bendita tuerca. Entonces esto lo hubiera superado si lo hubieran puesto un juego más de pernos, ¿no? La llave 10, como les digo, un desarmador estrella, y nada de esto les cuesta. Y después, yo creo que la herramienta cumple su cometido. Si la bulla y el arranque brusco les molesta, busquen el dispositivo de arranque en internet, cuesta como $15. En Alibaba lo tienen. Es chiquito, es un cuadradito que se conecta. Debe ser algunos condensadores de arranque que les baja la potencia del comienzo y en pocos segundos agarra la velocidad normal, pero no suena tanto en velocidad inicial, digamos, para tomar la potencia inicial de los giros. Y sobre las exactitudes de los ángulos, la verdad que yo no pretendo con esta máquina hacer relojes de precisión, y yo creo que tiene bastante rigidez. Esto está suelto, pero una vez que se fija, esto no se mueve. Tiene bastante rigidez en las patas o en lo que tiene acá, y no amerita la posición, la regulan acá. Yo la calificaría bastante bien para hacer una máquina de hobby, de taller, de casa, hasta para un industrial muy pequeño. Cumple su cometido, sobre todo el costo-beneficio. Espero les haya gustado, y yo apruebo esta máquina, ¿no? Este Stanley, porque me va a ser útil. Nos vemos.